Universidad de Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicación. Orgullosamente egresado de la Universidad del Sur del Estado de México. Te voy a platicar un poquito de mi historia. Pues mira, yo cuando ingresé, fue en el 2011, y fue con un poquito de miedo, de decir una mesa adecuada. Y pues bueno, conforme pasa el tiempo te das dando cuenta que sí. Hoy en día para mí fue la mejor decisión. La escuela de por sí ya está bonita. Sus áreas verdes, canchas, campos, laboratorios y el personal que tienen, un personal muy amable. Yo realmente, con todas las personas que fui a preguntar algo, todos me contestaban muy amablemente. Los maestros muy bien preparados. Yo cuando entré, pues comenzamos a ver, conforme la carrera, decidirme por tecnologías de la información porque es algo que me gusta y pues por eso es también el primer paso. Escoge algo que te apasione, que te guste y desvélate, si lo tienes que hacer, hazlo. En esta carrera hubo desvelos demasiados, días, semanas sin dormir, pero al final es algo que se regresa, que tiene un porqué. Y bueno, yo cuando entré tampoco tenía una solvencia económica. Mi papá me dijo que ya no podía apoyarme, realmente porque ya no podía, porque tenía otros hermanos atrás de mí que tenía que apoyar con la prepa. Entonces yo decidí entrar a trabajar para pagar mi carrera. Yo ya cuando terminé la preparatoria, pues me dediqué a trabajar en una tienda de ventas 3 años y medio. Un día me levanté y dije, bueno, si en 10 años me dice la empresa gracias, voy a tener, 30 años con la pura prepa. ¿Qué voy a hacer después? ¿De qué voy a vivir? Bueno, tomé la decisión, renuncié. Obviamente, pues, no tenía para pagar la universidad, así que, pues busqué otro trabajo. O en las mañanas o por las tardes. Yo limpiaba jardines, ayudaba a cargar cartones de cerveza en una ruta. Y pues bueno, así fui pagando, también fui arreglando computadoras. La carrera ya desde antes te empiezan a preparar. Tú ya puedes empezar a buscar trabajos. Desde capturista, reparación de computadoras, hay infinidad de trabajos. Pero estudia. No sabes qué vas a, o cómo vas a estar en 10 años. ¿Por qué debes estudiar? Para que un día te compres la casa que quieres, te compres el coche que quieres, te compres una sala, un videojuego, un celular, el que tú quieres. Lucha por tu sueño. La universidad, créeme, lo que te va a dar muy, muy grandes conocimientos, demasiados. Explótalos. A los maestros, explótalos. A veces pensamos, los maestros explotan mucho, pero no debe ser al revés. Explótalos. Una anécdota con el maestro Leo. Nos puso a hacer un sistema con un dispositivo biométrico. Muchos compañeros se quejaron, ¿no? ¿Por qué? O sea, eso no nos toca, no está en el plan de estudios. Pero gracias, maestro, porque después de eso, cuando yo salí, desarrollé un sistema con un dispositivo biométrico para un control de una escuela. En mi trabajo también operamos dispositivos biométricos y gracias a esa decisión que ese maestro tomó de ponernos a trabajar un poco más, yo ya aprendí esta parte. Yeah.